Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a cada uno de los empresarios invitados que se quedaron a la conferencia después de la magistral presentación de negocios que nos hizo nuestra amiga Silvia. Vamos a nada más eliminar el anclaje de Silvia para conectar mi anclaje, listo. Y bienvenidos a todas las personas que nos vienen a visitar por primera vez en este programa que hacemos los martes. Ustedes vieron, ahorita la primera parte fue dedicada hacia nuestros invitados nuevos, esas personas que conectan por primera vez a conocer cómo funciona nuestro negocio, que andan buscando a partir de diciembre, que posiblemente muy común entre los latinos, que el 31 de diciembre le rogamos a Dios por las oportunidades que nos pueda brindar en el nuevo año. Y bueno, pues conectan Facebook, ven un anuncio y pues se conectan a esta conferencia. Creo que ahí está la respuesta que tanto esperaba. Esa es la primera parte que acabamos de presenciar y ahorita vamos a hacer un entrenamiento que le bautizamos bases sólidas, porque yo soy uno de los defensores de que si sus bases no son sólidas, su estructura se puede derrumbar. Entonces hoy martes le dedicamos un espacio, unos 35, 40 minutos, a construir las bases de su negocio para a futuro, ¿verdad? Para que su negocio sea muy exitoso. Bueno, quiero felicitar a Silvia. Muchas gracias por la presentación que nos dio. Muy profesional. Igualmente su esposo, que la semana pasada nos compartió Frank. Ven qué bonito es el trabajo en pareja, ¿verdad? El martes pasado fue Frank y Silvia detrás de cámaras y hoy fue al revés. Y eso es trabajo en equipo, que eso es algo que nuestra empresa predica mucho, que es que las familias pueden venir a trabajar en equipo en vez de separarse, unificarse, ¿verdad? O sea, saben que los trabajos separan. Hemos venido hablando en algunos programas de muchas parejas que no se ven durante sus trabajos y muchas de ellas en pandemia llegaron a estar hasta punto de divorcio porque nunca se habían visto tanto tiempo en la vida. Pasaba cada uno en sus diferentes trabajos y algunos hasta en zonas distintas. Y la pandemia los puso a convivir por primera vez en una casa y bueno, vimos historias de gente que estuvo a punto de un divorcio, ¿verdad? Eso creo que en todos los países pasó. Pero esto nos indica que las parejas no se conocen, ¿verdad? La mayoría de las familias son familias separadas por trabajos, familias que persiguen el dinero. Y cuando yo vine a mi life y me presentan este negocio de manera familiar, de manera de unificar, bueno, yo en ese momento estaba soltero, sin embargo, sí me vi a futuro. O sea, yo sí quería, tenía en mente en algún momento formar una familia y me gustó mucho ese concepto, el poder construir un negocio con mi futura familia. Así que bueno, es lo que te estamos invitando. Así que salud y feliz año a todos los países conectados. Aquí veo amigos de Argentina, amigos de El Salvador, veo amigos de Nicaragua, amigos de México. Saludos a México, amigos de Costa Rica. Bueno, tenemos varios países conectados a través de nuestro canal de Facebook y nuestro programa en Zoom. Así que bueno, salud a todos y que pues este año 2021 tengas la capacidad y la claridad de manejar los retos, ¿verdad? Es un año de retos. Es un año que nos espera muchas cosas por resolver, situaciones por resolver, nos espera también alegrías, también obstáculos. Y bueno, pues mi visión para usted es el que tengas la claridad necesaria para resolver lo que tengas que resolver, ¿verdad? Algo que vamos a ver el próximo sábado en nuestro seminario especial de arranque del año. Este sábado, pues a través de un grupo que se llama el equipo Soy Líder, que se diseñó con la intención de fomentar el liderazgo en las personas, pues este sábado nos juntamos para llevar a cabo un programa muy especial para usted que se llama Diseña tu 2021, donde vamos a trabajar estrategias, herramientas y todo lo necesario para que puedas construir tu año. Así que tienes que conectarte este sábado 16, próximo sábado 16 de enero, a las 2 de la tarde de Costa Rica, que serían las 3 de la tarde de Panamá, y serían las 5 de la tarde, hora Argentina. Los demás países, pues calculen su horario, su huso horario. Muy fácil de saber, nada más pónganse en Google o diferencia de hora Costa Rica y su país y le va a salir. Serían a las 2 de la tarde, hora Costa Rica, es decir, las 14 horas de mi país. Es un seminario que va a durar 3 horas y va a estar presentado por varios compañeros muy exitosos, entre ellos una pareja de diamantes, una pareja de oros, donde vamos a
trabajar diferentes herramientas para planificar, para estrategias, para definir metas y aprender a plantear su vida, ¿verdad? Algo que yo he hecho durante 24 años en OmniLife. He logrado planificar mi vida, plantearla, programarla. Este año 2021, arrancamos con el pie derecho, ¿verdad? Es increíble lo que nos ha pasado en esta empresa, cómo hemos crecido después de toda esta pandemia. Y yo estoy seguro y convencido que si el 2020 fue bueno, el 2021 va a ser mejor. Pero si usted hace que sea mejor, porque no solamente es que a la empresa le vaya bien, tú también tienes que meterte en esto. Entonces, el primer paso es afiliarte y el segundo es hacer caso y ponernos a trabajar. Entonces, puede ser parte de la estadística de crecer, de crecimiento. Así que bueno, bienvenidos a todos y felices retos 2021. Esa es mi nuevo lema, felices retos 2021. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la capacitación, vamos a compartir pantalla. Vamos a hablar hoy de temas básicos, ¿verdad? Recuerden, los martes es básicos y los jueves son entrenamientos especiales. Ahora les voy a contar este jueves que vamos a tener, pero bueno, vamos a compartir pantalla, nada más déjenme de cambiar la presentación y listo. Vamos con un tema súper importante que hoy nuestro presidente de OmniLife, Amaury Vergara, pues le dirigió unas palabras a este tema y yo quise, pues escuchándolo a él, darle más énfasis, subrayar este tema, porque definitivamente este es el paso más básico que tiene OmniLife. Sin este paso, es como, por ejemplo, aprender a correr. Si usted quiere aprender a correr para ser un atleta, tiene que primero aprender a caminar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un ser humano, si no sabe caminar, no puede correr. O sea, lo primero es caminar. Entonces, el paso más básico es aprender a caminar para poder correr. Y después, luego ya entrenar y especializarme en hacerme atleta. Lo mismo pues en este negocio OmniLife, primero toca aprender a caminar. Entonces vamos a hablar del paso más importante, básico que existe en este negocio, el paso número uno. Y ahí está nuestro fundador, Jorge Vergara, fue el que fundó OmniLife en 1991, septiembre 11 del 91 comenzó OmniLife. Fue el día de inicio de operaciones, sin embargo, pues había comenzado meses antes en una piscina del Hotel Fiesta Americana de Cancún, si no mal recuerdo. Fue cuando Jorge decidió iniciar OmniLife en una piscina junto con su familia. Y para septiembre 11 del 91 iniciaron las operaciones. Comenzaron con apenas un producto que se llama el OmniPlus, produciendo en Estados Unidos porque no tenía una fábrica, Jorge, no tenía los recursos para fabricar, así que lo fabricaba alguien más, un tercero. Y con una pequeña oficina que de hecho cuando nos ganamos los viajes a Guadalajara, donde se encuentra la base principal de OmniLife, nos llevan a conocer, a veces nos hacen unos tours y me acuerdo que en uno de los que hicimos hace unos años nos llevaron a conocer la primera oficina de OmniLife. Ya obviamente ya no es de OmniLife, ahora es una venta a tacos, pero era un cuartito pequeñito donde Jorge puso su primer escritorio, puso su primer computadora, la cual no funcionaba. Pepe Vergara nos decía que Jorge tenía había puesto dos computadoras de pantalla, pero no tenían CPU, todo lo hacía a mano, él firmaba los cheques a mano. Y tenía un muchacho que agarró de la calle que le ayudara a cargar las cajas, la mamá de Mauricio en ese momento, y dos personas más de staff. O sea, todo comenzó muy pequeño, pero su mente, su visión, la de Jorge, siempre fue algo muy grande. Él decía que él se veía con mucha gente alrededor desde muy pequeño. Hay un librito que puedes adquirir en los Cedis que se llama Jorge, se lo recomiendo. Ahí viene la historia de Jorge de niño. Una escritora se inspiró en Jorge y pues le pidió el permiso de poder andar con él durante, creo que fue como 1 o 2 años. Anduvo en giras con Jorge, andaba siempre atrás de él para escribirle un libro. Y ahí nació el libro Jorge. Lo pueden leer y comprar en los Cedis. Es muy interesante escuchar cómo desde el niño decía que él sabía que había mucha gente a su alrededor, que él no sabía qué era, pero que él se veía con mucha gente a su alrededor. Y vean lo que llegó a ser una empresa de 7 millones de empresarios. O sea, es impresionante lo que es tener una visión, ¿verdad? Lo que es tener un llamado y escuchar ese llamado. Bueno, entonces, Jorge Vergara, cuando arranca en Omni, él tenía claro un principio. Él había descubierto este producto, lo había descubierto en Estados Unidos, sabía que era bueno porque él lo empezó a consumir. Y él sabía que para que esto funcionara, lo teníamos que consumir los demás. Nosotros, pues, de las frases más comunes de Jorge siempre fue: nuestros productos son mejores que los distribuidores.
Él decía que hay en empresas tradicionales donde a los vendedores los tienen que entrenar para vender algo que ni siquiera creen en lo que venden, pero que en OmniLife es al contrario. El producto es mejor que el vendedor, es mejor que el distribuidor. Entonces, bajo este principio, él diseña el primer paso, que era usar el producto. Y hoy vamos a ver por qué, cuáles fueron las razones que él nos daba, él nos explicaba en tantas conferencias que tuve la oportunidad de estar con él, tantos viajes que me tocó. Y de estar con él, tantas cenas, desayunos, almuerzos que me tocó estar con él, y cada frase, palabra, enseñanza que recibía, para mí era oro molido. Yo les voy a resumir una de las frases, uno de los conceptos que él me enseñó de por qué era que había que usar los productos. Sí, les voy a confesar que cuando yo arranco con OmniLife, yo no entendía ese paso. O sea, yo venía de estudiar administración, me estaba dedicando a lavar carros porque no pude conseguir trabajo en lo que estudié. Y yo vine pues a ver qué me ganaba. Entonces yo me acuerdo que yo abrí el Magnus que venía en el kit para probarlo y me gustó la sensación. Esa noche yo me firmé un domingo y en la noche yo abrí el Magnus, me lo tomé y esa noche yo no dormí. O sea, por eso a mí me encanta dar el Magnus en las presentaciones caseras de noche. Yo no pude dormir. Yo me levanté entre la emoción de arrancar en Omni y el Magnus. Y me convenció, o sea, yo me sentí muy bien, como yo lavaba carros todos los días, 8, 10, 12 carros diarios, siempre andaba cansado. Y yo me acuerdo que el Magnum me hizo sentir como diferente, como que me desperté. Y les confieso que desde 1996, cuando yo firmé el contrato, hasta hoy, yo no he dejado de tomar nunca Magnum. Es el producto que más uso, es el que más me enamoró. Hay un principio en el tema de los tipos de sangre, ¿verdad? Se habla, algunos estudios, que la sangre A positiva, yo soy A positivo, tiene cierta necesidad sobre energéticos, ¿verdad? Y el tema de la cafeína es muy bueno en el A positivo. Entonces, bueno, aquí interesante, el Magnus fue el que me enamoré y es el que yo, pues sin él no arranco. Y no es, y algo interesante, importante que le quiero aclarar a usted, no es adicción. Recuerden que la adicción es cuando algo trae algo adherido, o sea, algo que se adiciona para que usted lo necesite posteriormente. Estamos hablando sustancias normalmente no naturales, las cuales generan una adicción. Hablemos del alcohol, hablemos del cigarro, que son sustancias que generan sensaciones adictivas. Luego el cuerpo y la sangre se los pide y la persona por más que quiera dejar le va a costar porque el metabolismo lo está pidiendo. Eso es una adicción, ¿estamos de acuerdo? Otra cosa es algo que usted necesite para vivir. Es decir, yo necesito el aire y usted también. Si nos quitan el oxígeno en estos momentos en la habitación que usted esté, no va a durar ni no dura un minuto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesitamos el oxígeno para vivir. ¿Tiene sentido para usted? Usted necesita los nutrientes para vivir. Deje de comer. Y dicen que se muere mucho más rápido por comida, ¿verdad? Que por la falta de agua. Entonces, ponte a pensar, ¿cuánto usted necesita para poder sobrevivir? O sea, usted necesita nutrientes, alimentos, necesita vitaminas, necesita oxígeno. Entonces, nuestros productos de OmniLife no son adictivos, son necesarios. O sea, lo que contienen lo necesitamos para vivir. Está diseñado para que usted pueda absorberlo en 8 minutos y es los mismos elementos de la naturaleza que vienen en la comida, pero en los superfoods, en la comida de verdad, no la comida que comes para llenarte, no, en la que te alimenta. Entonces, nuestros productos tienen sustancias necesarias, que eso es muy diferente. Por eso yo tomo el Magnus desde hace 24 años. No significa que si lo dejo de tomar me vaya a morir. Es más, me ha pasado a veces en viajes internacionales que se me acabó el Magnus y ni modo. Pues no tomé Magnus varios días, no pasa nada. Pero sí es importante entender que si lo estás consumiendo constantemente, te vas a sentir muy bien porque el cuerpo necesita nutrientes. Entonces, ojo con la diferencia. Entonces, bueno, vamos a ver hoy por qué Jorge defendió tanto este concepto. ¿Qué es lo que él hacía? ¿Qué entendía él? Que quería que entendiéramos el resto de por qué consumir los productos. Entonces, hay dos vertientes importantes. La primera, la más importante, por su salud. O sea, es una realidad que una vez que entras a OmniLife puedes venir por negocio, como yo vine por negocio también. A los 23 años uno no anda por salud, yo entré por negocio, pero luego fui entendiendo la salud en el camino y fui comprendiendo y me fui educando, porque cuando uno está joven no está educado y uno cree que nada le va a pasar. Entonces te tomas un refresco gaseoso,
te comes comida chatarra, no te cae mal en ese momento y usted piensa que no te va a caer mal nunca. Lo que pasa es que al tiempo viene la factura, ¿verdad? Se le va, el cuerpo pasa una factura. Yo eso lo fui comprendiendo en OmniLife. Comprensión es cuando usted entiende en su corazón, eso es comprensión. Entonces, yo me fui educando en Omni, pero al principio, la verdad, les voy a confesar, yo no entré por salud, yo vine por dinero. Pero cuando me hablan en el primer evento que voy, después de huir a Pepe, yo fui a escuchar a José Manuel Ramos y él dijo en un salón aquí en Costa Rica, Hotel Intercontinental, dijo, ¿quién quiere vender todos los productos? Y yo levanté la mano. Digo, pues tómense todos los productos, porque el producto que usted más usa es el que usted vende. Y eso me quedó a mí tan clara esa frase que yo entendí que me los tenía que consumir por mi negocio. Yo no lo hice por salud, yo lo hice por negocio. Sin embargo, me empecé a corregir cosas de salud. Por ejemplo, yo había tenido un tema de colon ulcerado en la universidad y me empecé a sentir muy bien y me di cuenta que me fui manteniendo en el tiempo. Yo hoy tengo 47 años, cumplo 48 ya este año y me he topado gente de edad menor que yo que parecen papás míos, o sea, avejentados, golpeados. Bueno, yo no sé si les pasó un furgón o qué fue lo que les pasó, pero uno nota la gran diferencia. Entonces, hay que comprender que el primer punto de Jorge era que nosotros debíamos demostrar nuestra salud y nuestra salud no es negociable, no tiene precio. O sea, yo te invito a viajar enfermo para que vea lo que es. Si hay gente que se le da una gripe y anda fatal, ahora imagínense viajar con gastritis, viajar con estreñimiento, viajar con alergias, viajar con asma. O sea, no debe ser nada agradable. Estamos, o sea, no disfrutas del viaje o viajar con problemas de la columna, que no puedan ni caminar. Y eso, ojalá viajar a Europa, que son tantas horas en avión, y bajarte con la columna dañada. O sea, no es lo mismo que viajar con salud, tú lo sabes. O sea, vivir la vida con salud es otra cosa, a vivir la vida con enfermedad. Y para peores, como algunos médicos les dicen, ¿verdad? Acostúmbrese, como le decían a mi mamá, señora, acostúmbrese a la gastritis, le decía el doctor. ¿Cómo acostúmbrese a la gastritis? O sea, eso significa que ya no saben qué hacer. Entonces, acostúmbrate y viva con eso, le dicen. Bueno, yo no sé usted, pues si usted cree que Dios me puso aquí para vivir enfermo, eso no sería una vida. Entonces, aquí tenemos el primer principio, ¿por qué tenemos que usar los productos? Por nuestra salud, porque ese precio, la salud no tiene precio, o sea, a lo que sea. Hay gente que lastimosamente prefiere arreglar la gotera a la casa, arreglar el pinche carro que la salud personal. Yo en Omni aprendí a cambiar mis prioridades. Y mi prioridad es mi salud. Y ahorita con el COVID lo estamos viendo. Ya hay amigos, ya hay gente cercana que ha partido por el COVID, ¿verdad? Entonces uno dice que precio más alto es la salud. O sea, te puede llevar el tren. Entonces la salud no, repito, no tiene precio. Es que se me apagó la lámpara de aquí. Ok. La salud no tiene precio. Entonces, bueno, vamos a ver conceptos claros. Eso no lo vamos a ver con el tema de la salud, ¿verdad? Un repaso importante, ¿por qué nos vamos a enfermar? Y por eso tenemos que tomar los productos. Ese es el primer principio. O sea, la glucosa que generan los productos refinados, eso nos enferma, nos inflama, nos envejece el sistema celular. Nuestro cuerpo no es capaz de procesar productos refinados y desde los años 40 para acá, la industria alimenticia se dedicó a refinar absolutamente todo, el azúcar, la sal, todo el refinado, las harinas procesadas, ¿verdad? Un día esto me pregunta una amiga, una vecina, que si la avena tiene gluten. Y yo, en realidad no, lo que pasa es que se la adhieren. O sea, el gluten es el trigo, lo que pasa es que le adhieren gluten a la mayoría de las harinas para endurecer, para que haya consistencia, así hacer los panes y las galletas, etc. Entonces, se ha descubierto que estas harinas nos hacen una capa digestiva que no nos deja absorber los alimentos y por eso nos vamos engordando y enfermando. O sea, la diabetes es una enfermedad del consumo de productos refinados, ¿verdad? Esto yo creo que usted lo tiene claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las harinas no son buenas en el cuerpo humano. Lo que hay que es reducirlas a un porcentaje mínimo. Entre menos harina, mejor, ¿verdad? Y si vamos a optar por harinas que sean no refinadas, ojalá las harinas naturales, ¿verdad? Estamos hablando pues, el arroz, pero el integral, ¿verdad? Que ese es el que no va refinado. Si vamos a optar por el tipo de carbohidratos que el cuerpo pues a veces necesita para generar energía, sin embargo, es un porcentaje bajo y nosotros nos excedemos en esto, ¿verdad? Ok, número dos,
El estrés, que lo hemos venido hablando en muchos de los programas, ¿verdad? Esto es un repaso porque tenemos hoy gente nueva. Recuerde que el estrés es un problema enorme en el cuerpo porque genera muchas sustancias tóxicas. El sentimiento de estrés o la sensación que nos da el estrés es lo que nos molesta, ¿verdad? Porque la situación en sí no es el problema, sino cómo lo sentimos, cómo manejamos una situación, algo que está pasando en tu vida, cómo tú lo proceses, tu cuerpo va a reaccionar. Si lo procesas equivocadamente, tu cuerpo genera sustancias que generan malestar. Y es cuando nos sentimos bajoneados, con hueco en el estómago, que las manos me sumen, me tiemblan, me sudan, bajo presión. Entonces ya obviamente el cuerpo genera efectos, dolor de cabeza, ya el corazón no late igual, hay un problema digestivo, una inflamación digestiva, las defensas se bajan. O sea, esto usted lo puede encontrar hoy en muchísima, muchísima bibliografía. O sea, casi que todos los nuevos científicos, sobre todo los de la neurociencia, están explicando la razón de por qué el estrés enferma. Y es impresionante. O sea, cuando usted empieza a leer sobre esto, te empieza a caer muchos veintes, ¿verdad? Entonces, y que el gran problema es que el estrés no existe, es algo inventado por usted y por mí. El ser humano inventa el estrés. Es el poder que le da a una situación. El estrés viene de eso, del poder que usted le da a algo. Si usted le da demasiado poder a algo, eso agarra el poder hacia ti, o sea, te va a dominar y es donde viene el estrés. Entonces, una de las sustancias que produce el estrés la generan los riñones, se llama cortisol. Estudien el cortisol y van a ver todos los efectos secundarios que posee. Entonces, es una sustancia que el riñón va a empezar a generar cuando se está estresado y nos empieza a envenenar. Y lo peor del caso es que estas sustancias tóxicas nos generan, así como el alcohol, nos genera adicción. Entonces la persona se vuelve adictiva al estrés. Y usted me dirá, no, hombre, jamás, sí. Note usted este tipo de gente que todo está bien, se amanece en la mañana súper bien, pero ¿qué dice? Seguro algo malo va a pasar ahora porque todo está muy bien. Es una adicción al estrés. O sea, alguien que busca constantemente que algo me estrese para poder justificarme lo que no he hecho, lo que no sirvo, lo que no merezco. O sea, es todo un tema psicológico, aunque usted no me lo crea. Y es posible poderlo evitar. Bueno, ahí tenemos la segunda. La tercera tiene que ver con todo el exceso de medicamentos, ¿verdad? O sea, obviamente una te va llevando a la otra. El estrés más el carbohidrato te va a llevar al medicamento. Y es el problema. Cuando usted entra a este mundo del medicamento, al exceso de medicamentos, ¿verdad? Después entras a lo que prácticamente estás haciendo es venderle el alma al diablo, obviamente, porque empiezas a tomar medicina que va tapando lo que la otra te hizo. Entonces, es la gente que ya cae en el farmacodependencia. Ya empieza a usar fármacos para el estrés, empieza a usar fármacos para dormir, empieza a usar fármacos para adormecerse. Y eso comienza a generar problemas en corto, mediano y largo plazo. Y usted lo sabe. Esto no hay que ser ningún genio para esto. No hay que ser un gran lector, ni tienes que ser un físico matemático para entender este principio que te estoy explicando hoy. Esto es de niño de escuela. Aquí le puedo decir a usted que está encerrada la enfermedad de la humanidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que hay otros factores externos, como el smog, obviamente, que ya eso, pues yo no puedo hacer nada por quitar el smog del mundo. Puedo contribuir con algo que yo haga, es dejar de contaminar, pero hey, no puedo obligar al vecino a que no contamine, ni a los 4 millones de ticos, ni a los 100 millones de mexicanos. Entonces, bueno, el smog es un contaminante para el cuerpo humano. Lo que pasa es que las últimas teorías indican que hace más daño el estrés que el mismo smog, ¿saben ustedes? O sea, al final de cuentas, el envenenamiento del cuerpo lo provocamos nosotros mismos, con las tres que están arriba. Y vean ustedes que las bacterias y los virus son factores de enfermedad, pero nótese que está en el quinto punto. ¿Qué significa esto? En el fondo, ellas no nos harían tanto daño si nosotros fuéramos saludables. Y es lo que está pasando con el COVID, porque hay gente que muere de COVID y otros no. Es muy simple, ustedes lo saben, porque los que han muerto son gente de riesgo, porque están ya dañados o han tenido problemas en sus órganos. Llámele riñón, llámele páncreas, llámele pulmón. Entonces, cuando el COVID entra, que es un virus muy fuerte, muy estratégico, un virus que pareciera que tuviera inteligencia, ¿verdad? O sea, sabe a dónde guardar y cuándo atacar para que el sistema inmune no lo detecte. Entonces, al llegar un órgano de alguien que ya lo tiene dañado o lo tuvo dañado o está delicado, obviamente se lo lleva.
¿Y quiénes son el montón de millones que han superado el COVID? Porque la cifra de recuperados es mucho mayor a los de los muertos, ¿verdad? ¿Cuál es esa cifra? Los que no tienen grandes problemas de salud. Entonces, una vez más demostramos que las bacterias y los virus no son el gran problema, sino es lo que hicimos usted y yo con nuestro cuerpo. Ese es el gran problema. Si usted y yo fuéramos gente sin estrés y sin consumo de productos refinados y sin uso de exceso de medicamentos, yo le aseguro que usted sería de los recuperados y cuidado hasta de los que tienen menos síntomas. Pero el gran problema es que gran parte de la humanidad no está así. Gran parte de la humanidad ya a los 40, 30 años ya está tocado, ¿verdad? Por este tipo de prácticas que estamos viendo. Entonces, bueno, ahí tenemos las cinco factores de enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras células necesitan alimentación. Por eso Jorge Vergara decía, consuman los productos. Porque el proceso de nutrientes que llegan a la célula, como ustedes pueden ver, una célula requiere todo esto, pues resulta que usted tarda hasta de 2 hasta 24 horas digiriendo algo. Entonces, si usted ya está con obesidad, ya tiene un tema de salud, a la hora que empieza a comer, muy poco le llega al metabolismo. La mayoría se queda atrapado entre las capas que hay en el sistema digestivo. No llega a asimilarse. Tras de eso, la gente come muy mal, ¿verdad? Yo veo los desayunos, por ejemplo, y a mí me sorprende ir a lugares donde a veces voy a desayunar con Vivi y mi Matthew y no hay fruta. O sea, lo único que te ofrecen es comida altamente en grasa. Entonces, la gente come mal. Entonces, tras de que come mal y lo poquito que llega, no llega porque su sistema digestivo está atrofiado. Entonces, bueno, para eso MeLife inventó esta tecnología que se llama micelización, que nos hablaba nuestra amiga Silvia en la presentación, para que el producto pudiera llegar muy rápido a la célula, en 8 minutos, ¿verdad? ¿Quiénes lo inventaron? Esta pareja que está a la mano derecha. Durpin y Chow fueron científicos que diseñaron la micelización. De ahí arranca MeLife con esta tecnología. Y ahora, pues, OmniLife es dueña de esta tecnología. Y bueno, permite que se absorba muy rápido, más del 95% del nutriente. Entonces, la gente que consume OmniLife muy rápidamente comienza a sentir resultados, ¿verdad? Por eso hay que tomar los productos. Recuerde usted que la verdadera salud es estar en un pH de 8, de 7 a 9, perdón, entre 7 y 9. Significa que su metabolismo sea alcalino. De hecho, se está hablando que si usted fuera alcalino, el COVID tendría menos impacto en el cuerpo. Uno de los factores que se está estudiando que el COVID se aventaja es con organismos ácidos, es decir, gente que está entre 2 y 6 de acidez. ¿Qué significa la acidez? Es cuando un cuerpo genera muchos ácidos para poder contrarrestar el carbohidrato. Eso es acidez. Ahí se los dije todo. Una vez más, las harinas refinadas, amigos, no son buenas en el cuerpo humano. El cuerpo ocupa mucho ácido para disolver harinas refinadas. Entonces, torna el metabolismo ácido. Y ahí entonces el cáncer, el COVID se aventajan. Es como echarles abono. ¿Me explico? O sea, les encanta. El organismo ácido es donde va a dispararse. Y por eso es que habla que la obesidad, nótese usted que en muchos de los fallecidos de COVID han sido obesos, ¿verdad? Porque tienen un organismo ácido. No implica que un delgado no, ¿verdad? Estoy diciendo muchos, ¿verdad? No estamos siendo fatalistas ni tampoco condenando a un grupo. No, estamos hablando que muchos de los que han muerto han sido en casos de obesidad, o sea, organismos ácidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Mantenernos alcalinos lo más posible. ¿Y para eso qué hay que hacer? Tomar los productos de OmniLife. Hay productos de OmniLife que nos generan alcalinidad, como el huso, como el agua. Algo importante, por ejemplo, yo tomo agua en ayunas, el agua blue, todas las mañanas. Y bueno, pues bajar el producto refinado. Esa es la pura verdad. O sea, debes de manejar esto desde que vas al carrito de compras a tu supermercado. Desde ahí comienza la lucha de la salud. ¿Qué vas a echar en ese carrito? Si usted tiene una tendencia hacia lo refinado y está adictivo a lo refinado, no lo eche en el carrito de compras, porque a la hora que vas a la alacena de tu casa no está. El problema es cuando usted dice, no, me voy a comprar unas papitas y esto para de vez en cuando. No es cierto. Cuando hay un tema de adicción sobre esto, porque el cuerpo se vuelve adictivo a lo refinado, la tendencia es ir a la alacena y abrir eso. Usted lo sabe. Entonces, no lo compres y cámbialo por cosas que sean alcalinas, ¿verdad? Y bueno, el agua no lo vamos a hablar, pero es un punto importante. Y bueno, aquí está por qué Jorge Vergara nos decía que nos tomáramos los productos. Muy simple. Él nos decía, tómense los productos por cinco razones.
porque los suelos están erosionados, por lo tanto ya no hay ciertos alimentos en las frutas y verduras, ya se perdieron. Los agroquímicos han echado a perder la comida. La manipulación de supermercados es terrible. Además, los alimentos duran en un súper un montón de tiempo y cuando llegan a su casa ya llevan una semana, pues se perdió la mayor valor nutricional. Y por último, si usted cocina la mayoría de las verduras, le mata un gran porcentaje de nutrientes. Entonces, todas estas razones es porque usted y yo tenemos que tomar un milagro. Yo, por ejemplo, como bien, yo intento aquí en mi casa, Vivi es muy atacada en esto, y mi esposa fue campeona en fitness, entonces ella se cuida mucho y cuida mucho las compras del súper, entonces nosotros comemos muy bien, intentamos comer variado, mucho verde, pero esto yo sé que no me va a dar todo lo que necesito porque esos 5 puntos están presentes en mi comida, entonces necesito usar un complemento. Y aquí lo tengo, ven ustedes, salud una vez más, aquí tengo el combo energético Magnus Optimus y estar bien. Entonces, bueno, eso lo tengo yo claro, que hay que complementar lo que los alimentos ya perdieron, ¿okay? Así que no solamente con una buena alimentación usted va a estar saludable, tiene que agregar algo, tiene que buscar, en este caso, MeLife, ¿okay? Y bueno, el reto que les pido a ustedes es hacer ese cambio. O sea, quiten plata que gastan en chatarra e inviértanla en MeLife y van a ver que sí tienen para comprar los productos. Si dejan de comprar las papitas, las picaritas, si dejan de comprar los refrescos gaseosos, para no decir marcas, si dejan de comprar los pancitos, todo eso que se compra, van a ver que les va a sobrar $100 por lo menos, se los aseguro. Y ahí van los productos de MeLife. Entonces, hago un cambio de alacena. Ok, y bueno, para todos nuestros nuevos, el producto, Jorge nos decía, úselo para que genere confianza. Porque si usted lo usa, usted lo va a poder distribuir. Ahora, tempranito tuvimos una charla uno a uno con una empresaria nueva que quiere empezar, quiere arrancar. Entonces me comenta ella que cómo hace para empezar, que ya le ha hablado a algunos amigos, pero los amigos no le han conectado. ¿Y cómo arranca, verdad? Entonces yo le pregunto qué fue lo que hizo. Ella me dice que pues les mandó el catálogo por WhatsApp. Entonces yo le explicaba a ella que eso no genera resultado. O sea, aquí, para que alguien empiece a escuchar sobre el producto, uno le tiene que hablar del producto, no es mandarle una información. La información que uno manda por WhatsApp, ya sea un video, un catálogo, algún tipo de testimonio, es como un refuerzo, pero primero tiene que haber un contacto con la persona. Tú tienes que contactar y hablarle su testimonio, contarle lo que usted le ha hecho, si no, no va a generar una conexión. Entonces no le van a comprar. O sea, para que alguien que usted le mande algo por WhatsApp le compres porque ya lo andaba buscando. ¿Y cuánta gente anda buscando? No es mucha. Tal vez ahorita Alejandro Hack nos dijo, yo andaba buscando MeLife. Pero esos casos no son todos. Son unos cuantos casos de gente que anda buscándonos. Tal vez ahora por la red social se dé un poco más. Pero la mayoría de gente, usted tiene que hacer su labor de distribuidor y explicarle lo que a usted le ha hecho el producto. Entonces me dice esta señora, sí, tiene razón, porque la que me afilió, que es mi amiga, me hizo que yo comprara el Power porque me contó el testimonio de ella, su papá y su mamá, que le había hecho mucho. Entonces yo fui y compré el Power. Y digo, ¿ves? Uno mueve a la persona por el testimonio. Por eso Jorge decía, usa el producto porque esto te va a dar confianza. ¿Ok? Bueno, la línea de Creo te va a ayudar mucho a aprender a recomendar. Para eso es un número telefónico que cada país tiene. Es un número gratuito, un 800. En algunos es un 1-800. Y ahí usted va a poder abarcar dudas, ¿verdad? Usted puede llamar a Creo y preguntar específicamente por cualquier producto o por algún tema de salud que usted quiera saber. Lo mismo con la cosmética, ¿verdad? Ahí se lo van a contestar todas sus necesidades. Es una herramienta muy poderosa. Tenemos los eventos como los que hacemos en Zoom actualmente. Ya luego, una vez que pase la pandemia, Dios quiera, vamos a pasar al tema presencial también, pero ahorita por Zoom usted puede recopilar muchos testimonios como los que oyó en esta conferencia. Escuchamos a cuatro. Entonces, bueno, interesante que usted pueda tener historias de gente para poder hablarle a sus posibles clientes, ¿verdad? Y por último, el YouTube. YouTube es un sistema muy interesante porque usted puede poner, por ejemplo, usted anda buscando algo para la epilepsia. Usted puede poner en YouTube Epilepsia OmniLife. Y le van a salir testimonios. Gente que sube su testimonio para ayudarnos al resto. Hay muchos testimonios en YouTube
muy interesantes. Así que le recomiendo usar esa herramienta, ¿ok? Ahí tenemos cuatro maneras de aprender a recomendar. Nada más recuerden lo que Jorge siempre nos decía, no somos medicina, somos alimento. Nosotros no somos medicamentos, por eso usted puede tomar el producto con los medicamentos, no pasa nada. Usted puede tomar insulina y Dolce Vita, puede tomar fibra y cualquier medicamento que le hayan mandado para el tema de gastritis. Lo que sí va a suceder es que poco a poco usted va a notar que ya el medicamento no lo va a necesitar. Sin embargo, puede combinarlos al principio. Es mejor para no hacer un problema al eliminar un medicamento abruptamente. Eso es una equivocación. Un diabético no puede quitar la insulina abruptamente. Eso sería un problema complicado en él. O sea, tiene que ir bajando muy poco a poco el uso del medicamento porque generó una farmacodependencia, para que me entiendan. Entonces, bueno, ni usted ni yo, como empresarios de OmniLife, distribuidores, podemos quitarle el medicamento a nadie. Nunca hagan eso. Yo a nadie le digo, ah, deje la medicina y tome OmniLife. No, yo le digo, tome el medicamento y tome OmniLife. Y vaya donde el médico, que lo estudie, que le haga pruebas para que vaya viendo usted el resultado. Así lo hago yo, ¿ok? Bueno, por ahí 3.3 dice, todo el mundo los puede usar, hasta las embarazadas. Algo importante, OmniLife, todo el mundo lo puede usar. Lo demostramos los testimonios. Mi esposa durante el embarazo usó 8 productos de OmniLife y tenemos un niño espectacular, sanito, sanito, no se nos enferma, no, nunca le pasa nada, muy poquito le ha pasado en los 4 años de vida que tiene. Obviamente alguna gripilla por ahí, pero leves, pasan. Hay vecinitos que uno los ve que andan siempre engripados todo el tiempo, mate o no. No sé, yo la verdad es una bendición por conocer estos productos y porque hice caso, o sea, yo tengo sentido común, estos son alimentos, así que todo el mundo los puede usar. Y algo que Jorge siempre decía, al principio generan reacciones de limpieza, no se preocupen, si usted toma OmniLife y se siente mal, es normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo está apenas empezando a recibir algo nuevo. Y algo en 8 minutos, de eso, y poderoso. Entonces, claro que usted se va a sentir descompensado, puede ser que se vaya al baño, puede ser que de repente más bien el de energía le dio sueño porque tenía anemia y ni sabía. O sea, el producto te va a avisar cosas que el cuerpo tiene. Así que no se preocupe. Los primeros 90 días, todo lo que pase es normal. Y así háblele usted a su cliente para que no se asuste. Prevéngalo, para que él sepa que ahí va a haber un proceso de limpieza. Si no, entonces estaremos vendiendo cualquier vitamina de esas de tableta que no sirven, o sea, para no mencionar nombres. Yo tomaba unas cuando estaba pequeñito, que se llamaban las Chocobuck Bunny. Era puro sabor, porque en realidad eso me sentí igual. Pero mira, ahí sí vas a sentir, te va a revolcar. Y como un empresario mexicano, se llama Pedro Flores, nos contaba una vez que, no mentira, este fue Sariel Meléndez de Veracruz, ya me acordé, que llegó una cliente, un cliente y le vendió al hijo porque andaba con malestares estomacales, entonces le vendió el producto. Dice que él le dejó la dosis y se fue. Y que al rato le suena el teléfono y era el papá del chiquito, enojado. Don Sadiel, ¿cómo es posible? Mi hijo acaba de vomitar un montón de cosas feas y horribles y salieron de la boca. Usted me envenenó, mi hijo. Y le dice Sadiel, ok, señor, no se preocupe. Mira, agarre todo lo que botó y vuélvelo a meterse en la boca. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? De, pues, ¿en dónde quiere usted esa cochinada? ¿Adentro o afuera de su hijo? Pum, lo ubicó. Ah, sí, tiene razón, don Sariel. Y sí, claro, le estamos botando. O sea, ¿para qué le vendí el producto? Para que botara, para que limpiara la casa. Entonces, escuchen este punto, es clave. Reacciones de limpieza, ¿ok? Y bueno, rápidamente, la regla del consumo. Aprendas en esta regla. ¿Cómo recomendar OmniLife? 3 por 3 por 3. 3 productos, 3 veces al día por 3 meses mínimo. Ojo, mínimo. No dice máximo, dice mínimo. O sea, sí, puede usarse toda la vida. De hecho, yo llevo 24 años tomando OmniLife, pero se le dice mínimo para que tenga un plazo, que a la gente le gustan los plazos. Y yo sé que después de 3 meses ya no lo va a querer dejar de usar, pero esa es la recomendación mía. 3 productos, 3 veces al día por 3 meses mínimo, ¿ok? Para tener mejores resultados. Ya los sistemas los vamos a ir viendo los martes. Preparar y tomar pronto. Usted prepara el producto así como hice yo y se debe tomar no más de 1 hora, lo más pronto posible. De hecho, la fibra, lo ideal es tomársela en los siguientes 5 minutos para que trabaje mejor. Lo mismo el OmniPlus, es mejor tomárselo rápido, pronto, 5, 10 minutos. Y si va a andar como yo, que ando haciendo los eventos, pues el Magnus, el Star Bien, el Optimus, esos pueden andar
máximo una hora que no esté calentándose en el carro, pues se lo toman máximo una hora y se prepara otro, para que no vaya perdiendo valor nutricional. No hagan el té como alguna gente que hace un pichel de té y lo deja en el refri todo el día. Eso es un error. Ya no es igual. O sea, el té hay que preparar y tomar. ¿Ok? Si lo sacaste del sobre, es para tomar, no para andarlo 24 horas en la mano. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y por qué usar los productos? Por negocio. Esto Jorge me lo enseñó. Para contactar, para marcar el ejemplo, para provocar y para respaldar. ¿Qué significa esto? Que usted y yo como empresarios, distribuidores, tenemos que marcar el ejemplo. No puede ser que yo venga conectando ahorita a esta conferencia todo manchado, cansado, avejentado, bien golpeado, con exceso de obesidad. O sea, usted va a decir, de pues, si este muchacho tiene 24 años y quedó así, mejor no me tomo los productos. Entonces, es por congruencia. O sea, hay que ser congruentes y tienes que verte bien. O sea, empezar a usar tus cremitas, el maquillaje si eres mujer. Y si eres hombre y te gusta maquillarte, también es válido. Aquí tengo algunos amigos que les gusta, como don Efraín Alvarado, que a veces le gusta el polvo ahí, vive en Liberia, en un lugar muy caliente, entonces se pone el polvo, la base. No hay problema. Gustos son gustos. Igual ahora los jóvenes se maquillan, ¿saben ustedes? Hay jóvenes que se ponen el polvo para quitarse el brillo. Es la nueva tendencia. Entonces, es válido. La cosa es que use el producto para mostrarse usted como un catálogo. Por eso Jorge decía, ¿por qué no hay catálogo en OmniLife? Bueno, por dos razones. Una, por la ley de farmacia, nosotros no podemos tener un catálogo curativo porque somos nutrientes. Y número dos, porque al final de cuentas lo que hace que la gente te lo compre es tu testimonio, no una foto. Eso no funciona. Usted manda una foto del producto con funciones y cuántos productos hacen lo mismo. Hay miles en el mercado, pero ¿cuál marca la diferencia? Cuando la gente te dice, pero comadre, ¿cómo has bajado de peso? Pero mi amigo, usted tiene unas manchas, ya no las tiene. Eso es lo que va a hacer que alguien quiera probar el producto. Se llama testimonio, resultado, historia. Entonces, si usted quiere que el negocio le funcione de una manera contundente, salto cuántico, y tener una buena estructura de tus afiliados, pues tienes que marcar tú la pauta y tomarte el producto. Por eso José Manuel Ramos decía, si quieres vender todos los productos, usa todos los productos. Porque tú eres la imagen de OmniLife, eres el catálogo allá afuera. Entonces, vas bajando de peso, vas aprendiendo a tener más energía con el Magnus, empiezas a recuperar temas de respiración. Entonces, la gente va a notar un cambio, porque todos empezamos por nuestro círculo de influencia. Entonces, al notar un cambio, va a haber gente que hasta te va a preguntar. Es más, te van a contactar los mismos posibles clientes. Y eso es cuando esto empieza a fluir. ¿Sí me comprendes? Pero si yo no me lo tomo, yo no lo consumo, yo nada más lo quiero vender por redes sociales, nada más quiero ver cuánto me compran por Facebook, va a haber una desconexión. Y usted me dirá a mí, pero no, pero es que es por red social, ¿acaso que me van a ver? Vean, amigas y amigos, yo tengo 24 años en OmniLife y le puedo decir a usted que todo se percibe, el ser humano todo lo siente, todo lo percibe. No necesita usted estar frente a alguien para saber lo que hace. Y la prueba está en cómo es que una película lo hace uno llorar. Si es una televisión y no es presencial, ¿por qué una actuación de alguien lo hace uno conectarse? ¿Por qué llega usted a ver una serie y termina odiando al malo? O sea, le empieza a generar sensaciones. Hablábamos el martes pasado de la película Náufrago, que se fue la bola de Wilson, ¿verdad? Es una película de Tom Hanks, que él le queda una bola en naufragio durante en esa isla, durante toda la época que estuvo. Le hablaba a la bola y se llevó a ser amigo la bola. Era una bola marca Wilson. Hasta le hizo los ojitos. Y al final de la película, él se va en una balsa y la bola se la lleva al mar. Y todos llorábamos, los que vimos, es de mi generación esa película. Yo me acuerdo yo llorando en el cine por la bola Wilson. Entonces, o sea, una bola y en la televisión. Entonces, ¿qué indica esto? Que las emociones, las sensaciones, las percepciones se transmiten también por medio de redes sociales. Todo se transmite, todo es frecuencia. Entonces, si yo no estoy con el producto, si yo no estoy consumiendo el producto, si yo no estoy sintiendo el producto, si yo no estoy creyendo en el producto, adivinen qué va a pasar. El negocio en red social no va a funcionar. Y es la gente que le dice a uno, qué raro, yo pongo anuncios y nadie me llama, nadie me conecta. Y bueno, ¿qué cree? ¿Qué es mágico? O sea, no existe nada mágico. Todo conlleva un esfuerzo, todo conlleva un impulso. Entonces, por estas cuatro puntos o razones, Jorge nos decía, tómense el producto. Y usted va a ver, a mí me encantó esta foto emblemática de Jorge, vean ustedes en una conferencia Chivas, vean la botella del Té Limón. O sea, él siempre nos marcó la pauta.
Yo nunca vi a Jorge sin la botella en la mano. Así como los Jedi, ¿vale? Que le gusta Star Wars, que siempre andan en la espada de luz. Bueno, Jorge siempre andaba la espada de luz, era su botella en la mano. Siempre probó los productos antes que usted y que yo. Él era el chivo expiatorio, él primero los probó en su casa. A Mauri contó que desde pequeñito el papá le zampaba los productos a ver cómo le iba a Mauri, entonces ya los mandaban al mercado. Así que él nos marcó este ejemplo clarísimo, que cuando usted los tiene en su sangre, eso es conocer OmniLife. ¿Sí me comprendes? Entonces a la hora de contactarse te va a facilitar, porque usted va a hablar desde el corazón, va a hablar desde la verdad, ya no va a titubear. ¿Cuál es el distrito que titubea? El que no los usa. Uno lo nota rápido, porque desconfía. O sea, el que no sabe si va a funcionar, entonces esa desconfianza se va a notar a la hora de hablarle a alguien, se va a transmitir. ¿Sí me comprendes? ¿Cuál es el distribuidor que le cuesta formar una red? El que no lo consume, porque la red que hace va a ser una fotocopia de él. Entonces, si yo como líder o patrocinador de un equipo no estoy entendiendo este punto, ¿qué cree usted que va a hacer el equipo? Entonces usted me dice a mí, no, hombre, yo al equipo lo voy a poner a consumir, pero yo no. Eso se llama manipulación y el liderazgo manipulación, téngalo por seguro usted, que es el liderazgo más fácil de derrumbarse. Porque es basado en falsedad. Y vean ustedes el montón de líderes falsos del mundo, en política sobre todo, que todo el mundo pierde la confianza en ellos. Después de pasan las elecciones, empiezan a legislar y ¿qué pasa? Sale la verdad. Y después ya nadie los quiere ni ver y los terminan gritándoles, insultándoles. Aquí llegaron dos expresidentes que salieron arrestados desde un aeropuerto y la gente iba a escupirlos. Bueno, eso pasa. Ese es el liderazgo de manipulación. ¿Cuál es el liderazgo que perdura, que resiste, que se forja, que tiene bases sólidas? El liderazgo carismático, el liderazgo desde el ejemplo, que es la persona que lo hizo primero que el resto. Ese es el que la gente sigue hasta el final, el que lo sigue donde sea, para marcar el ejemplo. Y obviamente, cuando usted anda con la botella, cuando usted está tomando el producto, cuando usted saca su maquillaje, por ejemplo, nosotros acostumbramos mucho antes de pandemia que íbamos al cine. Y Vivi sacaba los brillos de luz y lo encendía el propio. Vea, no había muchacha a la par que no le preguntaba dónde consiguió ese vidrio y brillo, porque es muy, muy llamativo con la luz ahí, se ponía a maquillar al propio. Entonces nosotros provocamos los contactos con el uso del producto. ¿Sí me comprenden? Entonces es impresionante cómo empieza esto a funcionar y empieza a fluir de una manera muy eficaz, ¿verdad? Y para respaldar, ¿qué? Para respaldar los resultados, obviamente. Usted va a estar respaldado cuando el producto está funcionando. Usted va a estar emocionado, va a estar conectado. Y yo me acuerdo en 1996, cuando yo arranco, con esto termino, yo empiezo con muchas dudas. Imagínese usted que en mi época, voy a dejar de compartir porque ya con esto terminamos acá, en mi época yo no tenía WhatsApp, no tenía Facebook, no había información como la que usted tiene ahorita en este minuto. O sea, usted está conectado ahorita en varios países y me está escuchando hoy en una hora. Toda la información. Yo tenía que ir hasta Guadalajara a obtenerla. O si no, esperar a que Walter viniera, que me trajera un cassette de TDK para meterlo en una casetera y oír la conferencia Pepe 3 meses después de que la dio en México. Así aprendí yo. Entonces, cuando yo arranco en el 96, no tenía información. Yo no sabía muchas cosas. Y me acuerdo que pues empecé gateando, cometiendo errores. Vendí un Power Maker a crédito. 1.000 colones diarios. Valía 9.000. Tardaron 9 meses en pagarme el Power. Y yo trabajaba con la plata la que me daban, entonces sí, quedé desfinanciado. Y se los juro que cuando yo fui a cobrar, era un lugar que se llama Pavas, cuando fui a cobrar el último 1.000 colones, yo sentí que salía luz, y 9 meses de embarazo. Y así empecé a hacer un metir las patas porque no tenía dirección. Pero yo me acuerdo que esos primeros 90 días, que mis patrocinadores no estaban conectados en OmniLife, ellos trabajaban y estudiaban. No sabía, es más, yo les preguntaba y al final yo también les explicaba. Eso que se vuelve uno más bien patrocinador del patrocinador. Bueno, eso me pasó a mí en los primeros 90 días. En esos primeros 90 días no habían eventos, no habían centros de negocios, no habían conferencias por Zoom. Era un viper. Póngase en mi lugar. Lo único era la revista que venía un poquito de información y el cassette de VH de Jorge y Walter todavía ni lo conocía yo en esos primeros 90. Entonces yo estaba totalmente a ciegas. Y me acuerdo que lo que me sostuvo a mí 90 días, se los voy a decir a ustedes, fueron tres cosas. El testimonio de mi mamá, la gastritis, fue lo primero que me animó, porque pasó en la primera semana. O sea, yo le di la fibra, ella me la compra por lástima,
porque le dio lástima. Yo pulseándola, lavando carros, me había ido mal a mí, la verdad. Yo no iba bien por buen camino. Ahora descubrí que sí, porque ese camino me llevó a mi life. Entonces sí iba por bien, pero en ese momento yo no sentía que chocaba con pared. Y entonces mi mamá me dijo, voy a comprar la fibra, agarré unos ahorros que tenía y me compré la fibra sin creer nada. Toma la fibra y empieza a mejorarse en la primera semana. Eso me emocionó, me mantuvo. De ahí, mi abuelita diabética que tenía cáncer, le habían detectado un cáncer en un pulmón, fumaba desde los 13 años. Y nosotros le regalábamos los paquetes de cigarros en Navidad. Imagínense qué estupidez cuando uno no sabe nada de la salud. Día a la madre le empaquetábamos los de, se llamaba Fortuna, venían 24 cajas, cajetillas, y siempre el mismo papel y la misma caja, como si ya no supieran que eran cigarros, ¿no? Usted sabe, regalar cigarros, bueno, hasta me da vergüenza contarlo, pero ella decía, uno estaba a ciegas, no, yo no entendía nada de esto, mi familia tampoco. Entonces, bueno, le cáncer en un pulmón y empieza a tomar los productos y sale la diabetes y el cáncer se calcifica a los 90 días, cuando le habían dado pocas expectativas. Entonces, ¿qué creen que pasó? Fue el segundo impulso que yo dije, wow, esto es impresionante. Y obviamente el Magnus que yo me tomé me emocionó. Yo me conecté el primer día. Eso me mantuvo a mí 90 días hasta que llegara el evento de Pepe. Yo creo que sin eso yo no sé si hubiera seguido. Porque si usted ha topado, ahorita que ha arrancado, obstáculos, ahora imagínense en mi momento. Y no hay un líder. Yo no tenía un líder que me dijera, vamos, Adrián, más adelante, va bien. Nadie, a mí no me decía nada. O sea, yo era a lo que fuera. ¿Sí me explico? O sea, el primer entrenamiento lo di yo a mi red sin saber qué les iba a decir. Y yo no sé ni por qué les dije que les iba a dar el entrenamiento. O sea, yo no me acuerdo. Pero yo reuní a los cinco gatos y los entrené. Y en esos 90 días me sostuvo y hubo un punto 3, el menudeo, porque había logrado vender productos por mi abuelita con cáncer. Entonces, lo que me gané de menudeo me hizo seguir creyendo en OmniLife y me llega el primer cheque de 7 mil colones, que son como $10. Primer cheque de 7 mil colones son $10 en 1996. De hecho, vamos a ver, yo creo que aquí lo tengo, vamos a ver si lo tengo como fondo virtual. Sí, ven, lo tengo como fondo virtual. Véanlo, ahí está. Vean, 7.996 colones, macizo, todavía en Banco Nacional, ahí está, vamos a ver si me quito, la firma de Jorge Vergara. Ese fue mi primer cheque. 7 de agosto, yo cumplo ese día. Me acabo de acordar. El día de cumpleaños recibí mi primer cheque de OmniLife. Eso me sostuvo en OmniLife. Hasta que apareció el maestro. No, apareció el evento. Pepe, mi gurú. Y Pepe me hizo ya meterme en todo completo. Y luego viene Ramos y después viene mi maestro. Dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo y fue Walter. O sea, yo tenía ya 6 meses cuando Walter apareció. ¿Qué me sostuvo a mí en los primeros 90 días? Resultado de salud y resultado económico. Por eso yo insisto en los programas con los nuevos, hay que hacer resultados. Si alguien tiene resultados en los primeros 90 días, se va a quedar en OmniLife. ¿Sí me explico? Y bueno, aquí me acaba de encontrar otra foto que se las voy a enseñar porque me estoy emocionado. Vean ustedes que no os cuento. Yo me dediqué a lavar carros. Vean, esa es mi tarjeta de presentación cuando lavaba carros. H2O. Ese lo inventé yo. Yo me uní con un amigo. Yo le propuse la idea. Él deja el trabajo y nos pusimos a lavar carros a domicilio. Y a mí se me ocurrió ponerle H2O, que es la molécula al agua. Entonces hicimos unos overoles. Y vean el número. De hecho, los ticos saben que ese número ya no existe, aunque no es cierto. 290-406 ya no existe. Ahora tiene un tercer número. Perdón, un número más. Y vean, vamos a ver si lo pueden ver aquí. Voy a quitarme. Ahí me quito. ¿Dónde me quito? Ah, bueno, sí. Ahí está. Vean. Más fácil. Ay, me tomo algo. Ahí está. Adrián Macida, gerente financiero. Y yo era el que lava Carlos. Mi amigo era el gerente de mercado. Pero bueno, amigos, de verdad les digo que el producto, el consumo, cuando Jorge explicaba todo esto, yo le entendía porque yo lo viví. Yo entendí. Y yo nunca cuestioné. Hay esta gente que cuestiona todo. Todo lo cuestiona porque es muy sabio, sabelo todo. Yo nunca cuestioné. Esa es la ventaja de los jóvenes. Eso es lo que me gusta de los jóvenes. No cuestionan tanto porque vienen un poco más limpios, ¿verdad? Pero hay gente 40 años para arriba que se cree doña toda. Cuando no tienes resultados en la vida, cuando volteas a ver su vida y la ves derrumbada, pero todo lo sabe. Entonces, hay que aprender a desaprender para permitir volver a aprender. Entonces,
Yo sí no lo cuestionaba. A mí me decían, aquí es, ahí voy. Si se mezcla así, así lo mezclaba. Si hay que andar la botella, porque al principio yo no la andaba, los primeros 90 días. Y después viene Walter, invita a Renato Caballero, que es hermano de Telo, y me dice, pinche tico, tú no tomas producto. Yo, ¿qué? Si yo fui al de Ramos, yo me estoy tomando fibra óptica, yo saqué pecho, yo me tomo esto y esto. Dice, ¿dónde te lo tomas, güey? Y yo, en la casa. No seas güey, dice, en la casa nadie te ve, tómatelos en la calle, cabrón. Y claro, desde ahí yo dije, botella en la mano, no existía la Blue, entonces sí, andábamos botellas de otras marcas, pero y ahí yo hice caso, yo no cuestioné, botella en la mano, vámonos. Dígame, ¿qué es lo que hay que hacer? Por 45 mil dólares lo hago. ¿Sí explico? Hasta maquillaje, han dado cajas de maquillaje, hecho tipares también, o sea, de verdad, no le teman. Lo que sí témale es a no hacer caso. Eso sí témale, porque eso sí no te va a llevar por la dirección correcta. Amigos, el próximo jueves tenemos el programa Eleva tu Nivel a la misma hora, 7 de la noche de Costa Rica, a la misma hora que tuvimos hoy la presentación con Silvia. Recuerden que los jueves no es para invitados, es para empresario, y vamos a tener un tema especial de incentivos. Vamos a hablar de cómo apoyar a nuestros nuevos para que ganen los incentivos. ¿Cuál es la estrategia para llevarlo al bono novato, al bono emprende? Porque ahí está la clave. O sea, si usted hace poco me escribe un muchacho y me dice, ya llegó Oro Supreme, mándame una foto de tu diamante para inspirarme. Y yo, bueno, le voy a pasar un tip. Coja su aplicación, porque mi foto no lo va a inspirar. Coja su aplicación, borre el nivel de carrera y póngale diamante. Ahora hay una aplicación que borra. Bórrele y póngale diamante. Vea su nombre ahí. Vea el suyo, no el mío. Vea el suyo. A mí sáqueme de la ecuación. El que tiene que verse es usted. Y le digo, y número dos, si quieres, ¿cuántas ganas tienes de llegar ahí? Me dice, en el corazón, en el alma. Bueno, pon a tu gente a ganar los incentivos. ¿Quieres ser diamante? Pon los incentivos en la bolsa a la gente. Y el diamante va a llegar. Te lo afirmo. Porque todo se repite. Si usted un nuevo lo hace ganar, él le va a hacer ganar al otro, y ese al otro, y ese al otro, y va a haber repetición. Así que amigos, nos vemos el próximo jueves y recuerden, seminario especial, sábado 16, se transmite igual por Zoom, por Face, nada más que no es el mismo enlace de Eleva tu Nivel, porque ese es con Equipo Soy Líder, yo lo estoy mandando a WhatsApp de todos ustedes, el enlace para el seminario del 16, que es a las 2 de la tarde Costa Rica y se llama Diseña tu 2021. Les vamos a enseñar cómo a diciembre de 2021 usted se va a sentar el 24 con su familia y va a hacer una oración de agradecimiento porque todos o la mayoría de las cosas se le cumplieron. ¿A quién le gustaría eso? Así que los esperamos el sábado también. Muchas gracias a Silvia, a Frank y a los que compartieron testimonio. Felicidades a Noemi, que siempre nos ha apoyado. Muchas gracias a Edison, que está, y su esposa, Francini, que están llegando a Plata Supreme muy corto tiempo. Un salto cuántico interesante en Limón. Y pues también muchas gracias a don Alejandro allá en Argentina, por su testimonio con ese acento que tanto nos gusta a todos, ¿verdad? Un acento que llama mucho la atención, el argentino. Así que no sé si me fue alguien más, no, esos fueron los tres testimonios, ¿verdad? Silvia, nadie más contó testimonio, fueron ellos tres. Sí, Noemi, don Alejandro Eli y también. ¿quién? Eli Dávila. Ah, sí, también. Elizabeth Exacto. Dávila. Elizabeth, exacto. Muchísimas gracias también, Elizabeth. Y bueno, nos vemos el jueves. Gracias, saludos, bendiciones. Gracias.